La Asamblea Legislativa, bajo iniciativa de distintos partidos políticos, emitió el decreto de duelo nacional por 3 días, para honrar la memoria de Fray Flavián Mucci, quien falleciera a los 86 años a causa del COVID-19 el pasado 25 de septiembre. Queremos rendirle un homenaje y reconocer la trayectoria del padre Flavián Mucci. Agradecemos tanto el amor brindado a nuestro país, el amor brindado a nuestro departamento de Sonsonate, donde vivió prácticamente toda su vida. Sonsonate está de luto, El Salvador también lo está. Honor a quien honor merece. Fray Flavián Mucci fundó hace 43 años la Asociación Ágape de El Salvador, con el objetivo de ayudar a las personas más desprotegidas de la sociedad por medio de formación profesional, educación, medios de comunicación y la evangelización. Los parlamentarios brindaron palabras en su honor. Lo caracterizó siempre la solidaridad, la sensibilidad con los más desprotegidos, con aquellas personas vulnerables, y que tras conocer y aportar también para países como Honduras, Guatemala, decidió radicarse en nuestro país y ha sido de mucha bendición para muchas personas, familias. Por su obra, por su calidez humana, por su ejemplo de entrega, servicio y amor al prójimo, por su amor al Salvador y por tantas cosas más. Como nuestro tiempo, acompañamos plenamente esta iniciativa de declaratoria de duelo nacional. Definitivamente el liderazgo se demuestra con las buenas acciones, y el padre Flavián Mucci fue un vivo ejemplo de ser un líder, aun cuando no estaba en su país natal. Un ciudadano americano que entregó su vida a El Salvador entero. En 1992, la Asamblea Legislativa también lo nombró Hijo Meritísimo de El Salvador. Además, el padre Mucci recibió otras distinciones por su labor social con los salvadoreños. Entre estas están: Hijo Meritísimo de Sonsonate, Orden Nacional Dr. José Matías Delgado en el grado de caballero, Socio Honorario del Club Rotario de El Salvador, Medalla de Honor George Washington, Medalla Benemerenti en honor de su santidad Juan Pablo II. Walter Ulloa, TCS Noticias.